tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? En la previa del importante partido que tenemos esta noche ante el Barcelona de Guayaquil, un equipo ecuatoriano que llega bastante mermado por las bajas, caso contrario que nuestro equipo, quien poco a poco a lo largo del fin de semana fue recuperando efectivos, incluso como hablamos ayer, el propio Ronnie Fernández, quien pese a que acaba de salir de una operación bastante compleja, parece ser que estará en el banquillo de suplentes. ¿Jugará o no jugará? Eso solo dependerá de Beñat San José. Lo que sí es seguro es que mantendrá la confianza el técnico español en aquellos jugadores que han estado disputando Copa Libertadores. Es decir, y con esto pasamos a repasar la posible alineación para esta noche. Como no, Lampe en portería, dueño sin duda del puesto ante un Cordano que no ha sabido competir con el experimentado portero. Situación complicada la de Cordano, quien pasó de ser titular indiscutible a temporada pasada a ser relegado al banquillo. Línea de tres con José Sagredo, Nico Ferreira y Brian Bentaberri. Hemos podido saber en las últimas horas que el defensor uruguayo presentaría alguna molestia en su pierna derecha y que se esperará hasta último momento para ver si puede ser tomado en cuenta o no para la alineación titular. En el caso de no poderse la partida, su sustituto sería Luis Akin, quien volvería a la titularidad 4 partidos después. Y digo Luis Akin ya que no creo que Beñat se arriesgue con Jesús Sagredo, un jugador al que le hemos visto en los partidos que le ha tocado jugar muy frágil en esa línea de 3. Dos hombres abiertos por las bandas, Diego Bejarano y Javier Uceda. Bejarano completamente recuperado de la contractura muscular que le dejó fuera del partido ante Independiente, y Javier Uceda quien ocupará el sitio que deja vacante a Roberto Carlos Fernández. Medio campo para Gabriel Villamil, el Minuna Saucedo y Tonino Melgar, repitiendo así el medio sector que presentó ante Cerro Porteño, mientras que más adelantados aparecerían el Pato Rodríguez, aunque más que estar en punta de ataque intentará, y al igual que hizo ante el cuadro paraguayo, partir más desde atrás como un media punta, dejando a Carmelo Argañaz solo haciendo el trabajo sucio en ataque. Y me decanto también por Argañaz, ya que si Beñat no le está dando la confianza en el torneo local a Gabriel Poveda, no creo que en un partido tan importante como el de hoy se lo vaya a dar un jugador, el brasileño, al que se le fichó precisamente para este tipo de partidos. Lucas Chávez no creo que vaya a partir de inicio, mismo caso que el de Ronnie Fernández, quien si finalmente se confirma su presencia en el banquillo, creo que será más para aumentar la moral del equipo y no tanto para disputar minutos, ya que, como hablamos ayer, el jugador apenas empieza con su etapa de recuperación tras la operación que sufrió. Estos serían los elegidos por el técnico español para enfrentar al Barcelona, un equipo en el que, con la cantidad de bajas que tiene y por algún que otro partido que tiene la oportunidad de verles, creo que plantará un partido muy defensivo buscando salir al contragolpe, acciones donde nuestra defensa deberá estar muy atenta para tapar las entradas, sobre todo por ambas bandas. Ya hasta aquí la previa del importante partido que tenemos esta noche. No olviden que al acabar el mismo estaremos con un amplio análisis de lo que esperemos sea una victoria de nuestro equipo. No olviden suscribirse, darle me gusta y recuerden, y como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo sentimiento bolivarista. ¡Vamos, mi academia! ¡Adiós!